Cuando vi por primera y única vez a mi abuelo Tito, yo era una niña de 11 años y él era un hombre de 67, al que le quedaba un mes de vida. Ese fue el único día que mi mamá volvió a ver a su padre, después de 20 años de silencio. Mi abuela Laura, la exesposa de Tito, no nos acompañó. Creo que nunca pudo perdonarlo por lo que hizo. Al final de la tarde, antes de despedirnos para siempre, Tito me pidió que me acercara a la cama. Con un poco de miedo, me senté a su lado y él me entregó un sobre. Cuando lo abrí, vi que estaba lleno de dólares. Al cabo de un tiempo encontré una foto. Un hombre atlético y elegante conducía un MG convertible. Era Tito Lombana. Pasado 20 años desde que Tito se murió y yo todavía no sé qué fue lo que hizo tan terrible, cuál fue el dolor tan grande que causó para llegar a convertirse en el tabú de mi familia. De Tito sabía que era escultor, que había hecho una escultura importante en Cartagena, los zapatos viejos, que sin embargo no llevan su nombre sino el de su hermano. Ahora sé que tenía 6 hermanos, que vivían sin zapatos cerca de una ciénaga, una de las pocas que no hemos secado, la ciénaga del Uruaco. De sus hermanos quedan 3, Hernando, Sergio y Marcel. Todos se parecen a Tito, todos lo perdieron de vista en algún momento. De niño, cuando a Tito le preguntaban quién era, él contestaba: yo soy el hijo de Rockefeller. No quedé resentido con Tito porque yo sabía quién era Tito. Ni él quedó resentido conmigo. Esa era la personalidad nuestra, uno por allá y otro por acá. Y todos eran así, distantes. Cada uno era un barco pirata, decía mi papá. Ese que viene a abrir aquí. ¿Ya son? Ah, sí, es un vendedor de banano. Dice que me sube 6, que mañana le pago. Buenas. Sí, sí está, que si le sube 6. Que mañana le paga. No había mujeres en la familia. Eso nos hizo machos. Eran felices las familias teniendo varones.
¿Cuándo fue la última vez que viste a Tito? Hace mucho tiempo. Le pedí perdón por todas las males que nos hubieras causado. Tito era muy independiente y fue como que separándose un poco del bulto de los demás. Por eso incluso tenía hasta su alcoba. El único que tenía alcoba con llave era él, porque él era reservado de muchas cosas. Eso sí, ¿qué? Por eso es que él, su vida misteriosa en el misterio debe quedar. Tito fue un tallador desde niño tremendo. Empírico, ni siquiera autodidacta, porque él no incursionó en estudiar nada de nada. Recuerdo que en la casa donde habitábamos, Tito, con un serrucho muy elemental, un machete y un pedazo de palo, comenzó a trabajar y yo me le acerqué y dije, ¿qué estás haciendo? Dije, te voy a hacer un camión. Cuando él entró al primero de bachillerato, había un concurso para obras manuales. Tito presentó el camión al concurso y se ganó el primer premio. Los jueces fueron Miguel Sebastián Guerrero y Donaldo Bosa Erazo. Era un hombre del arte. Miguel Sebastián. Miguel Sebastián Guerrero. Y él tenía una finquita ahí cerca de Cartagena, en donde él vivía, y tenía ahí un taller. Y vio en Tito la capacidad que tenía en las manos para hacer cosas. Y lo puso, se lo llevó prácticamente de la casa. Venía muy poco a la casa. Creo que se salió del colegio. En alguno de esos fines de semana no vino. Por allá el miércoles o jueves se presentó a la casa. Y mi papá le dijo, Tito, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no ha ido a estudiar? Y Tito se molestó mucho con él, le habló groseramente, entró a su pieza, sacó su ropita y se fue de la casa. Se fue a la finca de Miguel Sebastián a Mallorca. Nunca más volvió. Tito en esa época tendría escasamente 14, 15 años. Tiempo después, Miguel Sebastián le dice a Tito que prepare una talla de madera porque se va a iniciar la novena exposición de artes. Tito hace la talla de madera de San Sebastián. Muy bonito, yo la conocí. Casi que yo diría que tamaño natural. Negra. Eso fue su retrato en el espejo, viéndose él mismo a tamaño natural, desnudo. Hizo la escultura. Y la sorpresa fue que se ganó el primer premio en escultura. Entonces, desde luego, eso fue un revuelo ahí cuando descubrieron ya que el artista no era un profesional del arte, sino que era un virtuoso total, sin escuelas de nada. Eso le obtuvo a Tito una beca con que hiciera estudio en España. El plan era estar por Europa conociendo las obras de arte, porque Miguel Sebastián le dijo a Tito que él era escultor. Allá en Madrid, Tito se encontró con una familia Piñeres de Cartagena. Lo acogieron como si fuera un hijo. Hizo estudios allí en unas academias de allá. Y allá se conoció con Laura. Una vez un amigo me dijo, amar
es tener una conversación en la mente con el otro todo el tiempo. Creo que pasa lo mismo con el desamor o con cualquier dolor que se vuelve en nuestra vida una obsesión. Creo que mi abuela Laura todavía conversa con Tito. Cuando le pedí que me hablara de él, ella solo accedió a que grabara su voz y con la ayuda del whisky y de la noche me contó su historia de amor y desamor, su historia de mujer libre y liberada, su historia de colona del siglo XX, y entendí por qué sufre de insomnio y le gustan las rancheras. En Florencia, en Italia, yo estaba estudiando idiomas y cuando llegué al punto, digamos, de escoger el tema de mi tesis, la elegí en español. Se trataba de una estadía por lo menos de 2 o 3 meses en España. Mi mamá no hubiera tenido problemas que yo fuera sola, porque si estaba en una casa de familia, todo estaba bien. Mi papá estaba un poquito más preocupado. Entonces, cuando llegué, entré y encontré en la salita allí de entrada doña María, que conversaba con un muchacho. Naturalmente no conté nada de que Tito estaba hospedado en la misma casa de doña María. Y yo me acuerdo que una noche Tito me dijo si quería salir con él y con unos amigos para ir a dar una vuelta por el Madrid Viejo. Antes de salir pensé un poquito y dije, bueno, no es la costumbre que yo he tenido en Italia, pero bueno, yo soy responsable de mí misma, vamos a ver. Después de unos días ya empezamos a salir nosotros dos. Teníamos un mapa de la ciudad y él había dibujado una copita de Jerez en los varios cafetines donde habíamos tomado algo, comido algo. Entonces a mí me gustaba mucho tener ese mapa de recuerdo. El apartamento estaba en un sexto piso y allí en el ascensor me hizo algún avance, pues el Tito me cogió un poquito de sorpresa porque no habían pasado muchos días, ni siquiera 10 días, de vernos así. Entonces le dije que no, que yo necesitaba tiempo. Él dijo, ah, bueno, a mí me gustan las cosas rápidas. Llegó el momento en que tuve que regresar. Él pensaba ir a Italia conmigo. Y me acuerdo que compró una maleta enorme. Y luego no volvió a hablar del viaje. Entonces yo salí con un poquito de inquietud, con un poquito de amargura, decepcionada, sospechando un poco que me había querido ilusionar. Cuando estaba en Italia había tenido nostalgia de estas caminatas, de las conversaciones con Tito, cuando una noche llamó por teléfono él y me dijo que había llegado. Y él se quedó en Florencia, empezó la Academia de Bellas Artes, porque
porque el último año, el cuarto año, sí lo podía cursar en otro país. Y con Giancarlo, mi hermano menor, que también es escultor y pintor, ellos congeniaron bastante. Giancarlo y Tito no solo compartían el gusto por la escultura y cierto refinamiento en la mirada. Ambos amaban los carros, los aviones, las mujeres, y quizás los caracterizaba una moral más laxa o una aceptación de sus propios demonios. Cuando todo se destruyó, Giancarlo fue el único que siguió recibiendo a Tito en su taller en medio de la campiña florentina. Esta es mi padre. È somigliantissimo. Com'era Antonio? Antonio era piccolino, magro, silenzioso, sardo. Mi papà era come más, non confiava molto in la gente e mucho menos la idea di che llegara un joven de otro país sin saber quién era y que ya algo estaba encaminado entre nosotros. Llamémoslo un noviazgo, pues. Mi mamá me dijo, ¿hablas con tu papá? Ay, no. Entonces él empezó a preguntarme qué hace, qué piensa hacer en el futuro, qué no sé qué. Y yo no sabía nada de todo esto. Mi papá sí se informó a través de la embajada colombiana un poco acerca de él, de la familia. Mi madre l'ha presa un po' male perché si aspettava uno europeo nei canoni, non l'avventuriero, lo chiamava il meticcio, a uno che cercava il buon partito. Cioè, secondo lei, Tito usciva con Laura per convenienza? Per uno status sociale, sì. È più elevato, non so. Ci sono tutti questi luoghi comuni che chiareggiano nelle famiglie borghesi, insomma, no? Eran los años 50. Italia estaba en pleno boom económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país renacía y su industria se hacía cada vez más fuerte. Era la época de la Cinquecento, de los electrodomésticos, los paparazzi. Se acortaban los vestidos, se bailaba el mambo, en los cines se veía a Brigitte Bardot y aparecían los primeros bikinis y las primeras píldoras anticonceptivas. Eran los años de la Dolce Vita. Le llegó el tiempo de que terminó la beca, entonces tenía que regresar a Colombia. Llega con despliegue de prensa el artista colombiano que acaba de estudiar 5 años en Europa. Y hubo fama entre los periódicos, vino el escultor que se ganó el ta, 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 ta.
La ida a Europa nos cambió mucho, ¿no? Desde el punto de vista de él. Vivió aparte, ¿no? Fue un hotel, no hubo a la casa. Fue a la casa, pero en visita nomás. Estaba pocos días y casi no lo vimos, porque tenía sus amistades allá de gente in. Tito había venido ya enamorado de la ópera, de las canciones italianas, O Sole Mio. Y imagínate, me dijo a mí que había olvidado el español, que él no hablaba sino italiano. Y yo no parlo sino el italiano. Yo domenticato lo español, lo parlo el italiano. Estaba en la alcaldía de Cartagena un amigo de él, Vicentico Lemaitre. Lemaitre llamó a Tito. Tito, ve, hay este proyecto de hacer un busto a Luis Carlos López. Era un poeta que se burlaba de todo, poeta burlón. ¿Cuánta plata hay? Dijo, 7.000 pesos para hacer esa obra. En esa época, 7.000 pesos era una millonada. Y le dice Tito, vea, yo dono la obra, pero me dejan hacer lo que yo quiera. Ah, bueno. Como era el artista que acababa de llegar de Europa, pues nadie le iba a contradecir, haga lo que quiera. Entonces Tito coge la obra, como todo buen artista, a informarse de la vida del personaje que él quiere representar. Encuentra el soneto que se llama A mi ciudad nativa, de Tuerto López, ¿no?, dedicado a Cartagena. Y cuando ya estuvieron, Cartagena se revela. ¿Cómo así que eso es un monumento al Tuerto López? Eso es un descrédito. Criticó mucho. El alcalde se asustó mucho. Y yo le dije, Tito, ¿qué pasa? Que critiquen, que toda obra de arte debe ser criticada. Afortunadamente, la revista Bohemia, que se editaba en La Habana antes de Fidel, sacó en la portada la foto de las botas con un título gigantesco que decía: la obra más característica y representativa en toda América, Las Botas Viejas. Cartagena acogió Las Botas Viejas. Luis Fernando, y él nunca dijo que tenía una novia italiana. Un día llegó mi papá con una carta. Tito, te llegó esta carta. Tito la abrió y dijo, Laura. Tito pensó que ya eso de Europa había sido ya historia superada. Cuando cierto día después llegó una carta de don Antonio Canas, el papá de Laura, comentándole que le mandaba $4.000, algo así, para que comprara un carro, lo fuera a esperar a Barranquilla, donde llegaba el vuelo que venía con Laura. Y en Barranquilla yo vi el Magdalena por primera vez. Yo me quedé sin aliento. Estaba así, sonsa completamente, porque no sabía ya qué hora era, la comida, el almuerzo, no, me dio hasta fiebre. Y nos demoramos en esa trocha para ir de Barranquilla, de llegar a Cartagena. Entonces estuvimos en una finca muy bonita, así en las afueras de Cartagena. Y era una confusión
en esa casa, desordenados todos, y niños y unos animales en el patio, una gallina, unos cerditos, no será rarísimo. Eran todos como un caos, pero a mí me fascinó todo esto, ¿me entiendes? En vez de amargarme o de fastidiarme o de sentirme incómoda, me daba una sensación como de aventura. Laura para él era una reina, una princesa, y Laura pensaba que Tito era el genio aparecido de la lámpara. Empezó mi papá a decir, pero vamos a conocer los padres de Tito. Entonces yo le dije a Tito, y él temporizó, se demoró, que no, yo no sé cuál era la razón. Como nosotros salimos de una extracción media-baja y Tito se conectó con gente de alta clase en Cartagena y por eso incluso él se fue para allá, él le daba pena contar su bagaje de aventurero y la niñez y del barrio y de dónde vi cómo vivimos. Él siempre quiso tener a Laura así como tapada para que Laura no viera que él era un tipo de pueblo. Finalmente sí logramos cuadrar la ida donde los padres de Tito, y muy queridos, ellos sabían de la visita, nada de especial, no nos habrán ofrecido un jugo. Finalmente mi papá se tranquilizó. Don Antonio le dijo a Tito que sí se iba a casar con Laura. ¿Se fueron hasta allá para eso? Claro. Para formalizar el inicio que habían tenido de sus amores. Y me dice él que al despedirse, Antonio le dijo, vende ese carro y lo espero en un... joviale, con cui comunichi, lui era molto strano come persona, un grande seduttore, un Don Giovanni, insomma, come voleva apparire, però. E non si sa se era quanto fosse costruita questa, poi a forza di recitare una parte diventi quella persona, insomma. Piandello ne ha parlato, uno nessuno 100.000, insomma. Chi sei? Tutti si chiedono chi siamo, cosa siamo noi. E non siamo solo una persona. Siamo tante persone, questo è normale, perché in fondo c'è una parte che recitiamo anche noi, insomma. Il Don Giovannismo, c'è proprio una sindrome del Don Giovannismo. Qual è? È quella dell'amore, del corteggiare tutte le donne, però non amare nessuno. E come va a finire il Don Giovanni?
Don Giovanni, se ascolti il Don Giovanni di Mozart, lo sai come va a finire. Di pietra, no? Che poi lui arriva in ultimo e precipita nell'inferno. Terracotta, non ah, la terracotta. Sì, è più facile. È più facile. Poi non ho l'attrezzatura per... La terracotta, ma... Manipolata. Manipolata. La mamma... L'ha portato via. Sì, quello sì, in ma... più. Quello in più, l'eccesso. Bisogna togliere, come diceva Michelangelo, il superfluo. Quello che c'è in più va tolto. Va tolto. Via. Las otras versiones de nosotros mismos nos persiguen. Lo que pudimos haber sido, lo que fuimos, lo que podemos llegar a ser, lo que seremos, amenazan siempre lo que somos, como si fuéramos universos inacabados. La esquizofrenia de poder ser todos o ninguno, la aceptación y renuncia de que no podemos ser cualquier persona, solo una, la que escojamos ser. Habíamos vivido siempre unos 3 años en Italia. Pensamos que sí, había llegado el momento de viajar a Colombia con las niñas a fines de año para buscar casa, trabajo, etc. Él no me tuvo que arrastrar de los cabellos. No, primero me gustaba la idea de viajar. Y yo no sé por qué él nunca pensó en que podíamos vivir en Italia, siendo que él no demostraba un gran amor por su tierra, como tú sabes que él despreció cuando se alejó el barco que lo llevó a España, él despreció con una frase muy grosera, despreció su propio país. ¿Qué dijo? ¿Qué? Adiós, Colombia de mierda. Me habló entusiasta de Medellín, me dijo, me parece una ciudad fabulosa porque es muy activa, el clima es bueno y con su sentido del humor decía que la gente estaba con muy buen color, rosada, no verdes como en Cartagena.
La casa al principio estaba muy deteriorada, muchas cosas que había que arreglar. Entonces, él, siendo una especie de constructor compulsivo, se desbocó mi marido en hacer los arreglos. ¿Qué tal mis arrugas, Mateo? Muy lindas. Encantadoras. Yo soy tan vanidosa como mi papá, ¿sabes? Vivíamos en una casa estupenda, con un jardín maravilloso. Muy libres, muy desnudos, mucho sol, prado y con un papá muy divertido. Era como un muchacho atlético con un cuerpo impresionante, sonriente permanentemente. Nos llevaba a clase de baile a mi hermana y a mí, e íbamos los tres a clase de baile. Entonces era como un hermano mayor. Él no podía estar quieto con las manos. Siempre tenía que estar haciendo algo, cosiendo, tallando, pegando el piso de la casa, que yo lo vi clavar tablilla por tablilla el piso de la casa. Y después hizo un barrio alrededor para proteger, porque eso era muy solo. Hizo 5 casas, cada una muy, muy a su estilo y muy artísticas, y no se la alquilaba sino a gringos o a extranjeros. Yo creo que él se quedó atraído cuando construyó la ventolera, cuando reformó la casa esa donde vivieron. Fue toda diseñada por él. Él le atrajo mucho más. Yo creo que si Tito hubiera tenido la oportunidad de terminar sus estudios en Cartagena, hubiera sido arquitecto. Entonces lo fueron conociendo más y hubo otra gente que quiso trabajos. Entonces para él era un motivo de gran orgullo esto de ser decorador de ambientes ajenos. De todas maneras él empezó a ser conocido, yo creo, en la ciudad. A Tito lo llamaban el mago de Medellín porque él sabía, lo conocían como una persona que podía resolver cosas técnicas de varios tipos. Tito había visto en Holanda los muebles de tubo, cromados, y eso le pareció la maravilla, que en Colombia eso no existía. Se encontró con un italiano, Orlando Baffone, que era el que tenía una fábrica de cromados que se llamaba Acabados Industriales, pero era un chusito. Y llega un día Baffone y le dice: don Tito, hagamos una cosa, Tito. Págueme tanto y quédese usted con toda la empresa. Y don Cana le dijo a Tito: no, mijo, venga. Yo traigo todos los equipos para que hagamos eso. Y él fue el que lo financió para todas las cosas. Tito ya se dedicó pues a la planta de cromado. Se montó eso y eso fue un éxito. En los años 60, Colombia era un país en tránsito entre lo rural y lo urbano. Nacían nuevas industrias locales, subía el precio del café y su exportación. La mujer había al fin logrado obtener el derecho al voto
y la llegada de la televisión empezaba a mostrarnos los lujos y comodidades que estábamos lejos de conseguir o a los que quizás solo teníamos acceso a través del contrabando. Este fue el decenio menos violento en la historia de Colombia, si se compara con los años pasados y los años horribles que estaban por llegar. Una vez en acabados industriales llegó Tito jalando un carro que había sacado de un taller, le costó 40 mil pesos y desbarató todo ese carro, un MG clásico. Y él mismo hizo todo el chasis interno en madera, lo puso. El motor lo bajamos y él mismo hizo los empaques. Las agujas de los marcadores, velocímetro y eso, se le metió oro. Lo exhibía, daba vuelta por la ciudad, alguito conmigo, pero no tanto conmigo, porque de pronto había alguna otra amiga o no sé, con quien podía lucirse mejor. Cuando él regresaba, regresaba en una, con una, incluso en su aspecto, con una como de exaltación, de euforia, cuánta gente lo había admirado, lo había parado. O sea, poco a poco era como si él se hubiera vuelto un personaje. Y en general, él le gustaba sentirse distinto. Una persona enigmática, en realidad. Porque era como si tuviera, y esto se lo oí decir a él, aspectos que exporta, o sea, para la exportación, o sea, lo que saca para los demás, y otros que se quedan adentro. ¿Quién es en realidad? ¿Qué era lo que no exportaba? No sabemos. Él, por ejemplo, me estimulaba mucho para que yo fuera en las reuniones, que yo fuera elegante. Salíamos y con él a comprar los vestidos. De pronto me decía, te puedes peinar así. Se ponía él a hacerme la rayita de los ojos. Me pareció que por un tiempo, en el aspecto social, yo le serví como de decoración. A veces yo pienso en Pigmalión. Él quería como modelar a la gente. Parecía eso. Quizá tiene relación como tallar cosas y moldear a las personas. A ustedes también les cortaba el pelo. A mí me cortaba el pelo, sobre todo a mí. Ay, y él decía que era muy cursi las mujeres con el pelo largo. Eso es una cursilería, decía. Las mujeres modernas llevan el pelo corto. Él empezó a hablarme de ciertas personas que conocía, que lo admiraban, que decían que no tenían buen gusto, entonces que de pronto una persona como él, que se veía que tenía buen gusto, podía serle útil. Entonces él contaba que podía conseguir objetos valiosos, bonitos, decorativos para las casas de esta gentuza. Y era como si estuviera inflándose con esta estima que le brindaban. O sea, él empezó como a viajar mucho, como a Panamá, a México. Él se empezó a meter con gente poquito turbia en los años 70.
hay una cosa que podría decirte y que a mí no me consta. Que construyó aquí en Medellín un prostíbulo de alto nivel. En los techos habían espejos y las camas girando. ¿Sí? Eso me contaron a mí. ¿Y cómo se llamaba? No. ¿Quién te ¿Para contó? ¿Qué voy a saber eso? ¿Y quién te contó? No sé, alguien me dijo eso. Él salía de noche. Yo no me podía dormir hasta cuando él regresaba. Entonces él llegaba y decía, pero ¿y por qué no esperas que yo regrese? Las esposas de las personas que yo conozco ni siquiera se dan cuenta cuando regresa el marido, me decían. Le pedían, yo quiero un mueble como... Y él les hacía el mueble y el apartamento y les decoraba como ellos querían. ¿Qué decía él de eso? Que eran unos montañeros. Unos montañeros. Y hay que hacerles eso como ellos quieren, pero yo trato de hacer cosas distintas. Y debe haber no sé qué apartamentos esparcidos por Medellín que tú dices esto lo hizo Tito, porque era inconfundible. Y entonces hizo mucho dinero. Él lo habría hecho igualmente. Siempre le fue bien. Tito se convirtió en el decorador de algunos mafiosos. Hizo sus casas, modeló sus esculturas en mármol de Carrara, forró en el mismo material bañeras y pisos, vistió de seda a sus señoras y preparó las fiestas de 15 de sus hijas y las borracheras de sus padres. Ideó escondites, caletas, cajas fuertes. Casi sin percibirlo, en los años 70, los colombianos vivimos el paso del contrabando al narcotráfico. La mafia nos vendió una gran fiesta, la fiesta de la opulencia, la euforia de salir de pobres en un instante, la alegría de que los ricos no fueran siempre los mismos, la adrenalina de poder ser al fin un país que nada tenía que envidiarle al resto. Muchos, incluso los que no lo necesitaban, trabajaron para ellos. Cayeron en la vorágine del enriquecimiento vertiginoso y quedaron deslumbrados por el brillo de sus jarrones de plata, de sus cubiertos de oro, de sus lámparas de cristal. Toda la ciudad estaba llena de mafiosos a la luz del día y no pasaba nada. Eran personas respetables, supuestamente. Y yo me acogí mucho a la idea de mi papá. Él decía, mira, aquí todo es fraudulento. Todo es fraudulento. ¿Cuál es la legalidad? ¿Lo que tú haces bien hecho o lo que haces mal hecho que se puede hacer? Yo me sentí arrinconada en el sentido de que ya no había ya un poquito de tiempo para nosotros. Era una persona que yo la estaba viendo siempre más distante, ¿no? Y esta cosa de ciertos viajes que no sabía bien a qué era, él... A veces decía, me quedo en la oficina a dormir. Yo supe que debía tener alguna vivienda, algún apartamento. En una ocasión en que él me dijo alguna mentira que iba, yo le dije, no, tú tienes un apartamento
en la calle tal con el teléfono tal. Y él se quedó muy sorprendido. Entonces me invitó a ver el apartamento. Y yo no realmente estaba muy confundida, preocupada, y al mismo tiempo, como él siempre contaba las cosas riéndose, como si fuera un juego. Yo empecé a notar la grieta cuando yo le quise decir algo acerca del afecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás distanciando? Creo que llegué a decirle qué podía hacer para que yo fuera como él quería que yo fuera. Yo sé que esto, desde el punto de vista de la psicología, es pésimo. Y él dijo, es que el amor es como una camisa. A él le gustaban mucho las camisas. Es como una camisa, cuando ya te aburres, la tiras. Tenía un viaje a Estados Unidos por una semana, eso me dijo. Y yo lo acompañé al aeropuerto. Esa vez yo me atreví y le dije que tuviera en cuenta esto. A medida que él le daba más importancia a la estima de ese tipo de persona que a la estima mía, entonces, proporcionalmente, iba bajando en mí el afecto también. Entonces, y él se fastidió un poco y dijo, pero tú a esta gente no las conoces. Salió y a la semana no había regresado. Y pasaba el tiempo, yo no sé cuánto tiempo pasó y yo no sabía nada. No recibía ninguna carta, ninguna información, ninguna llamada. Cuando dos personas amigas me dijeron, Laura, hay algo que tenemos que hablar contigo, vamos a tu casa. Fue una de las noches más tremendas que yo recuerdo, que pensé que eso sí iba a estallar, o el corazón, o la cabeza, o algo. Me mostraron un artículo donde hablaban de que mi marido y este italiano habían sido arrestados en Phoenix porque suponían que fueran cabecillas de una organización de narcotráfico. Realmente no sabía lo que había pasado. Se me ocurrió buscar periódico importante de Phoenix y mandar una carta diciendo que seguramente había artículos del desarrollo de este trial, pues de este proceso. Me mandaron muchos artículos y parece que sí, ellos tenían este tipo de actividad, digamos, desde por lo menos 2 años antes. Mi abuela todavía guarda en un baúl todos esos artículos. Tal vez por miedo a incomodarla, no le insistí en que me los mostrara. Los busqué por mi cuenta. Con el número del caso, 761571, el National Archives fotocopió los documentos y me envió una caja que contenía más de 2,000 páginas. El encabezado decía, United States of America versus Pietro Tirazzo and Tito Lombana. Leí que a mi abuelo lo acusaban de ser el cabecilla de una gran red de narcotráfico que operaba entre Cartagena y Phoenix, Arizona, desde 1974 y que se estimaba había logrado introducir hasta 250 libras de cocaína al mes. Una vez en la cárcel, Tirazzo contrató a su propio abogado, David Zapp, y a Tito, en cambio, le fue asignado un abogado del Estado, el señor Sam Alba.
since I was born and raised in Mexico, I spoke Spanish. I asked him some questions. I asked him who he was, where he was from. One of the first things that I had to do is to make sure that he qualified, that he didn't have any money to pay for a lawyer. And he said he didn't. He had $250, and he declared that one of the assets that he had was an old MG car, and he only valued it at $200. He was responsible for supporting his wife, two daughters, and his father. And so that's, and then he signed that, and we gave it to the judge, and the judge took it, and he appointed our office and appointed me to represent him on the case. He said that he didn't have the drugs, that Terrazzo had them. Pietro Terrazzo, he was very outgoing. And not only outgoing, but kind of melodramatic. Both Marissa Pitaluga, his wife, and she, there's a lot of, there's a lot of, what's going to happen to me? You know, there's a lot of drama. Well, they were Italian. Yeah, maybe. Tito Lombana. For me, he really kept a poker face. That's what we call it, where you don't know what he's thinking. The only thing you do know is that he is coming off as a leader. He's not anybody's worker. That kind of weight, you know, like a transaction for 20 kilos, was enormous. I mean, that was like one of the biggest seizures ever. At that time, he probably was the biggest drug dealer Arizona had ever seen. In my mind, I had not been involved in an organization, a drug allegation that big, an organization that big, okay? Since then, I've seen them, but that was one of the early ones, one of the first ones. Según los documentos, la investigación empezó en mayo de 1975, cuando fueron capturados en el aeropuerto de Sky Harbor de Phoenix tres mulas que llevaban 5 kilogramos de cocaína en un maletín con compartimientos secretos. Para disminuir sus años de condena, revelaron los nombres de los integrantes de la organización para la que trabajaban. Entre estos se encontraba Pietro Terrazzo, su jefe, un italiano que se había escapado a Cartagena con su amante sin que su esposa se enterara. Así fue como un agente encubierto de la DEA, el señor Joe Parra, empezó a seguirle la pista a Terrazzo durante 6 meses. So Parra spoke Spanish, all right? And he had long hair and, you know, and he looked the part that he was a drug distributor in the United States. And that's how he got into this group and this organization, because he wanted to buy more and kept telling them, we want more. And then they made the initial arrangements for about 4 or 5 trips, but then this one was 20 kilos in New York that they were trying to sell for between $500,000 and $600,000. That's a lot of money. A lot of money now, and there was a lot of money then. A lot of money. Now, the problem with Terrazzo, when he was negotiating with Parra, with the agent Parra in New York, he says, I've got something here with me. His name's Tito. He's the big boss. And that's how he described him, as being the big boss. El 14 de noviembre de 1975, como le había dicho a mi abuela, Tito viajó a Estados Unidos. Sin embargo, no sabía que varios agentes encubiertos de la DEA seguían cada uno de sus movimientos. Se registró en la calle 45, entre la séptima y la octava avenida, en el Hotel Piccadilly. Pietro Terrazzo se registró en el Hotel Commodore en la 42 con Lexington. El 17 de noviembre, Terrazzo y Tito se encontraron en el lobby del Hotel Roosevelt, donde se vieron con Parra para entregarle la mercancía y recibir el dinero correspondiente. When they showed him the suitcase with the 20 kilos of cocaine, then they got arrested. And then they realized he was an agent all along. And the allegations were these: that Tito was at the head of this organization, that Terrazzo was his right-hand man,
Terraza was the contact in the United States with others, and by that I mean at least 20, maybe 25, who were scattering all the drugs and spreading the drugs all over the Western United States. Estuvieron retenidos en Nueva York, pero parece que no mucho tiempo. Y luego pasaron allá en Phoenix, porque parece que todo el grueso del asunto era allí. La entrada, la salida, la organización, la sospecha, los informantes, algo. Y no era solamente entrada de esta droga a Estados Unidos, sino era a otros países. La organización de Tirazo y mi abuelo distribuía cocaína en Nueva York, Illinois, California, Kansas, Kentucky, Georgia, Florida, Texas, Nevada, Puerto Rico y cuatro países más. They were very, very serious charges because the penalties were quite severe in those years for a violation. If they were found guilty of that, they could go to prison for quite a long period of time, 10 or 20 years for each of the counts. Aquí estábamos en vilo, pues, y decía, ¿cómo es posible que él nos deja aquí sin darnos ninguna noticia, sin informarnos y todo? No me acuerdo cuánto tiempo pasó. Recibí una llamada de él desde Estados Unidos. Me dijo, no, hubo algún inconveniente. No recuerdo en qué razón se inventó. Y yo le decía, pero ¿por qué no me escribes y me explicas para saber exactamente qué pasó? From Arizona, we had gotten some papers or whatever we got, whatever evidence, and then I saw that the Speedy Trial Act may have been violated. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos había aprobado el Speedy Trial Act, una ley según la cual cualquier acusado debía ser llevado a juicio antes de haber cumplido 90 días de detención. En caso de que este no fuera juzgado dentro de los 90 días, debía ser dejado en libertad condicional. By the time they came to Phoenix, they had been in custody more than 90 days. So Sapp and I talked about how is it that we're going to file a motion for the release, and we did. And then we argued it in front of Judge Carl Mickey, who was one of the district judges here in town. And we argued the motion saying, Judge, it's been more than 90 days. You know, under the law, it says that you have to release them. Decían que el miedo del estado de Arizona era que tenían a 3 horas y pico en la border, el confín con México. Entonces podían irse. And if I were just arguing whether I thought these people were gonna jump bail or not, I wouldn't bet my farm on it. I can tell you that. But the law says what the law says. And we won. El estado de Arizona se vio obligado a aprobar la moción y en su respuesta la corte dijo, somos conscientes del peligro que implica nuestra decisión de hoy. Estamos dejando libres a un hombre que es la cabeza de una organización criminal y a su mano derecha, asegurándoles así la continuidad de sus transacciones ilegales. Es desalentador que nuestro sofisticado sistema judicial haya caído en este error. Sin embargo, esta es la ley y estamos obligados a cumplirla. Exigimos que la corte libere a los detenidos dentro de las próximas 48 horas. El juez tuvo que
acceder a esta especie de libertad condicional con todas las recomendaciones, llamémoslas así, de no acercarse al aeropuerto, de reportarse 3 veces al día, de no acercarse al terminal de buses. By the end of that day, I became aware that Tirazo had gone. He had split. Pietro tried to get out through Buffalo, through Canada, and he got picked up. If one of them was going to get caught trying to jump the country, it wasn't Tito Lombano. It's going to definitely be Tirazo. Tito Lombano was getting back to Colombia. Me llamó y me dijo, ya, el asunto se acabó, dentro de poco tiempo llego. Y el último artículo, el más reciente, decía que necesitaba pagar otros 18 meses de cárcel. Entonces, allí fue cuando yo me enfurecí con Tito, porque yo dije, me está tomando el pelo. Tito permaneció en Phoenix. Nunca pudieron acusarlo por tráfico de droga. En los documentos, leo que solo pudieron acusarlo por haber permanecido en Estados Unidos de forma ilegal, incumpliendo los tiempos de su visado. Según Sapp, este delito no da cárcel, por lo cual su teoría es que Tito tuvo que haber soplado a alguien. Por estos cargos menores, solo le dieron 6 meses de cárcel. He would be released on a certain date. Upon his release, they were going to pick him up and arrest him and deport him back to Colombia. And he wrote to me and he says, is there any way that I can be out for a couple of days when I'm released? And I wrote back and I said, for what? What do you need 48 hours for? And he says, I think I want to bring my wife and 2 daughters. And if we have a couple of days, I want to take them to Disneyland. I burst out laughing. I had that letter in my office. Everyone was laughing about it. And I'm going, well, I got to figure out some way to do this. And as far as I know, he actually got an opportunity to have his wife and daughters with him and took them to Disneyland, for as far as I know. And then they all flew back to Colombia. I have no idea what happened. He told me that that's what he wanted. Okay? That's crazy. Okay, so your mom didn't confirm that, or? Never seen Mickey Mouse. Okay. Y al fin apareció como si no hubiera ocurrido nada y dijo que quería demandar al gobierno de los Estados Unidos porque había sido todo una cosa falsa. Lo que habían hecho, pues esto no era muy difícil creer que hubiera estado 14 meses por fuera por un error del gobierno de los Estados Unidos, pues. Volvió sonriente como siempre. Y yo, ¿pero qué pasó? No, que me estaban investigando porque no sé qué, porque yo les ayudaba a no sé quién, a este italiano, a... Sí, anécdotas. Me contaba eso, que lo llamaban como él... como yo soy buen dibujante, entonces me llamaban a hacer los croquis de los... accidentes de tránsito, de los asesinatos. Y yo hacía los croquis, muerto de la risa. No le encontraron nada. Lo investigaron durante ese tiempo. Me dijo, no te dejes meter historias en la cabeza. Yo sí trabajé para los mafiosos. Les vendí mis ideas. Eso es lo que he hecho. No soporto el peso del silencio de lo que no se puede decir. Quiero poder hablar de Tito. Quizá
Quizás si habláramos de lo que no se puede hablar, quizás si nombráramos lo innombrable, podríamos al fin concentrarnos en lo que importa. No me importa si Tito traficó o no. Me pregunto más bien por cómo vivimos, en qué nos transformamos. El narcotráfico pervirtió nuestras ideas, ensució nuestros sueños, nuestra manera de pensar, de hablar, de ganarnos la vida. Modificó la ética de un país entero. Mientras Tito diseñaba sus casas, la estética mafiosa se impuso como reflejo de una moral corrompida. Cambió nuestra arquitectura, la forma en la que nos vestimos, los carros que preferimos, el arte que escogemos. La mafia modificó nuestro concepto de belleza transformando a hombres y mujeres. Hoy en día, los gustos de cualquier burgués se parecen a los de la mafia. Cualquier señor con dinero compra cuadros de caballos. Nuestros apartamentos tienen pisos de mármol y enchapes de oro. Y yo tengo amigas que se operan las tetas. Es la victoria de las cosas sobre nosotros mismos. Es la victoria de las cosas. Yo creo que por aquí, Mario, ya no hay más que hacer. Ya todo listo. ¿Ah? Sí. Ya todo listo. Estos baños casi no se ven, es que es muy... Los únicos que tenían este baño era esa gente. Más con las caletas que tiene eso por detrás de la bañera. ¿Cómo así? Sí, una caleta. En esta parte, en esta bañera, hay una especie de caleta. ¿Ah, sí? Donde ellos aparentemente se escondían o escondían algo. Ven, Mario, corramos y verá, miremos. Esta bañera hace... alguna caleta, hueco, afortunadamente cabe una persona parada, da la capacidad para estar únicamente de pie. Se vieron caleta de él. ¿Cómo le van a preguntar esto, no? Él pensaba que como yo le había aceptado todo, le habría aceptado también esto. Era absolutamente imposible para mí convivir con una persona que yo ya no solamente no quería, si yo no estimaba y estaba casi detestando. No, ni siquiera fue tanto porque era la droga, la cocaína, no, era esta codicia de que al fin de cuentas lo que más le interesaba, cualquier cosa con tal del dinero, de tener el dinero. Y meternos a nosotras, a las tres, en una situación de mucho riesgo. Tenía miedo. Entonces dijimos, tenemos que salir de esta casa. Nos fugamos sin dejar ni teléfono ni dirección a nadie. Esa fue la última vez que mi abuela y mi mamá vieron a Tito. Mi tía Mónica, en cambio, lo siguió viendo con frecuencia. Él abandonó el arte. Aquí lo único que hizo, que comenzó y no terminó, fue un soldado que sale de la guerra todo desarmado. Era una talla que la tenía en el garaje de la casa, pero no la terminó nunca. Él tuvo una especie de indiferencia hacia su propio talento, una especie de casi de desprecio de su
su parte talentosa, pero sí era muy importante poder lograr el dinero lo cuanto más posible, como que fuera. Entonces, seguramente ese camino de dedicarse al arte le pareció un camino un poquito más lento para llegar donde él quería llegar, que era un triunfo rápido y absoluto. Ma un giorno era qui proprio e poi disse, gli chiesi il perché aveva smesso di fare la scultura. E lui ha detto, ma perché tu hai qualcosa da dire? Io si vede che non avevo più nulla da dire. Mi abuelo construyó un castillo con almenas, torre y bandera, y un sótano donde decía tener su propio mausoleo con letras en latín, Titus. Cerró acabados industriales, le vendió su amado MG a un coleccionista de carros y nunca más volvió a ver a sus hermanos. Su obra más famosa, Los zapatos viejos, fue demolida por la mano de otro de sus hermanos, Héctor Lombana, quien hasta el día de su muerte se dedicó a hacerse pasar por Tito y volvió a hacer los zapatos que conocemos hoy en día, esta vez poniéndoles la firma de su autoría. Algunos recordarán a Héctor por mujeriego, por su gran imaginación, el tal realismo mágico que en la costa es una forma educada de decir que alguien es mentiroso, y porque al parecer fue el escultor de la India Catalina. Para hacerla, se inspiró en las piernas de su esposa, la cara de sus hijas y los pechos de una de sus amantes. Héctor se atribuye la autoría de los zapatos viejos y mi papá nunca movió un dedo para reivindicar eso, nunca. Me dijo, qué obra de arte, es un monumento simpático y divertido y ya. Pero yo sé que le dolió. Él no confesaba dolores. Me doy cuenta que de Tito no queda casi nada. Lo único que queda es una reja. ¿Qué vamos a hacer con nuestras ruinas, que no son romanas, que no son griegas, que no son persas ni egipcias, que no son ni mayas ni incas? Nuestras ruinas. La mayoría de ruinas que tenemos hoy en día en Colombia son más recientes. Son restos de nuestra violencia, restos de la mafia que financió nuestra guerra, del paramilitarismo, del sicariato, de las bombas que rompieron más de una vez los vidrios de nuestras ventanas, de los disparos de los que casi ninguna familia colombiana se ha salvado, del miedo en el que poco a poco hemos dejado de vivir, pero que marcó nuestra infancia y adolescencia. Somos sobrevivientes. Pasaron 16 años sin que yo lo viera. Un día, Bárbara, la hija mayor, que tampoco había vuelto a tener relación con el papá, y me dijo que había ido contigo a ver a su papá, que estaba muy enfermo. Entonces me sentí otra vez muy, muy mal y muy... No sabía qué era lo que sentía. No lograba olvidar lo que había ocurrido y al mismo tiempo, obviamente, yo no me alegraba de que estuviera muriéndose, pues. En ese momento yo decía, ¿qué quiere decir perdonar? Sistemáticamente él destruyó no solamente el afecto, sino la fe que yo tenía en él. Pero el daño más grande
él al fin lo hizo a sí mismo. Es como si él se hubiera destruido a sí mismo. ¿Cuándo supiste que se enfermó? Muy próximo a su muerte. Y yo me puse a llorar y me dijo, no. Ni se te ocurra nada de sentimentalismos. 65 años son suficientes. Y hemos vivido muy bien y nos hemos querido mucho. Así me dijo. 65 años son suficientes. No sé, a mí me quedaron faltando. Y tu mamá me dijo que no tenía mal recuerdo. Que ella no tenía mal recuerdo. La última vez que vino, se acostó en el sofá y me dijo, tráeme un cojín, un vaso de agua y ponme a Concha Piquer. Y eso hice. Veces que nunca estaré sola mientras él esté vivo. Esa frase siempre me encharca los ojos, pues lo único que logra es hacerme pensar en lo contrario, en el día en el que él no esté. Cuando veo a mi tía, cuando me sirve una copa de vino, cuando se fuma un cigarrillo y la veo bailar, sé que gracias a ella aprendí a no juzgar a Tito. Ella es el único lazo que nos une, el único que se resistió a la ruptura. Creo que mi tía amaba a su padre como yo al mío, pero ninguno de los dos nos enseñó que la verdad es que estamos solos, siempre, y nuestros encuentros serán eso, encuentros de soledades. Nunca quiso salir en esta película. No quiso hablar. Su presencia es así, una sombra que me protege, pero no se impone. Me acuerdo que un día sonó el teléfono y mi mamá contestó. Le dijeron algo y ella colgó con un gesto lento, como suelen ser sus gestos. De pronto vi que estaba llorando y por el temor constante que tiene de incomodar al otro, lloraba en silencio. Tito acababa de morirse. Nunca he sido capaz de preguntarle si el gesto valeroso de castigarlo moralmente no habrá sido también un castigo para ella. Si ese único día que fuimos a verlo no se arrepintió de haberse perdido de él durante tantos años. No le preguntaré. Tampoco le insistí en que saliera en la película. Sé que no estar es una forma muy concreta de estarlo, así como la ausencia de Tito ha sido en realidad una presencia constante en nuestras vidas. Frase que a mi familia siempre le produce escalofrío. The Smiling Lombana. Así le decían a Tito en Estados Unidos. Mientras más trato de averiguar quién era ese hombre sonriente, más se aleja de mí su imagen. No sé quién es Tito. Nunca lo sabré. Por eso para mí esa frase no es el recuerdo de una catástrofe, sino más bien la definición perfecta de mi abuelo. Un hombre al que lo caracterizaba un gesto tan humano como ambiguo. Cuando hablamos de seres humanos, tal vez no hay verdades o mentiras, simplemente somos complejos. Cierro los ojos y espero estar a la altura de la belleza, a la altura de la complejidad de la vida.
molle, ma insomma. Es mi padre. È somigliantissimo. Com'era, com'era Antonio? Antonio era piccolino, magro, silenzioso, sardo. Mi papá era como más, no confiaba mucho en la gente y mucho menos la idea de que llegara un joven que no sé qué, y yo no sabía nada de todo esto. Mi papá sí se informó a través de la embajada colombiana un poco acerca de él, de la familia. Mi madre la presa un poco mal porque si aspettava uno europeo nei canoni, non l'avventuriero, lo chiamava il meticcio, insomma, uno che cercava il buon partito. Cioè, secondo lei, Tito usciva con Laura per convenienza? Per uno status sociale, sì, più elevato, non so. Ci sono tutti questi luoghi comuni che aleggiano nelle famiglie borghesi, insomma, no? Tito había venido ya enamorado de la ópera, de las canciones italianas, O Sole Mio, y imagínate, me dijo a mí, oh, que había olvidado el español, que él no hablaba sino italiano. Y yo no parlo sino italiano, yo no he dimenticato lo español, lo parlo el italiano. Pero yo me enteré por la... pratica gioviale con cui comunichi. Lui era molto strano come persona, un grande seduttore, un Don Giovanni, insomma, come voleva apparire, però. E non si sa se era, quanto fosse costruita questa, poi a forza di recitare una parte diventi quella persona, insomma. Piandello ne ha parlato, uno nessuno 100.000, insomma. Chi sei? Tutti si chiedono chi siamo, cosa siamo noi. E non siamo solo una persona. Siamo tante persone, anche questo è normale, perché in fondo c'è una parte che recitiamo anche noi, insomma. Il Don Giovannismo, c'è proprio una sindrome del Don Giovannismo. Qual è? È quella del, appunto, dell'amore, del corteggiare tutte le donne, però non amare nessuno. E come va a finire il Don Giovanni? Don Giovanni, se ascolti il Don Giovanni di Mozart, lo sai come va a finire. C'è il convitato di pietra, no? Che poi lui arriva in ultimo e precipita nell'inferno. Insomma.
Sì, ma io uso la terracotta. Non ah, la terracotta. Sì, è più facile. È più facile. Poi non ho l'attrezzatura per... La terracotta, no. Manipolata. Manipolata. Ma mamma l'ha portato via. Sì, quello sì, in ma più. Quello in più, l'eccesso. Bisogna togliere, come diceva Michelangelo, il superfluo. Quello che c'è in più va tolto. Va tolto. Niente. Since I was born and raised in Mexico, I spoke Spanish. I asked him some questions. I asked him who he was, where he was from. One of the first things that I had to do is to make sure that he qualified, that he didn't have any money to pay for a lawyer. And he said he didn't. He had $250, and he declared that one of the assets that he had was an old MG car. And he only valued it at $200. He was responsible for supporting his wife, two daughters, and his father. And so that's, and then he signed that, and we gave it to the judge, and the judge took it, and he appointed our office and appointed me to represent him on the case. He said that he didn't have the drugs, that Terrazzo had them. Pietro Terrazzo, he was very outgoing. And not only outgoing, but kind of melodramatic. Both Marissa Pitaluga, his wife, and she, there's a lot of, there's a lot of, what's going to happen to me? You know, there's a lot of drama. Well, they were Italian. Yeah, maybe. Tito Lombana. For me, he really kept a poker face, that's what we call it, where you don't know what he's thinking. The only thing you do know is that he is coming off as a leader. He's not anybody's worker. That kind of weight, you know, like a transaction for 20 kilos, was enormous. I mean, that was like one of the biggest seizures ever. At that time, he probably was the biggest drug dealer Arizona had ever seen. In my mind, I had not been involved in an organization, a drug allegation that big, an organization that big, okay? Since then, I've seen them, but that was one of the early ones, one of the first ones. Según los documentos, la investigación empezó en mayo de 1975. El señor Joe Parra empezó a seguirle la pista a Terrazzo durante 6 meses. So Parra spoke Spanish, all right? And he had long hair and, you know, and he looked the part that he was a drug distributor in the United States. And that's how he got into this group and this organization, because he wanted to buy more and kept telling them, we want more. And then they made the initial arrangements for about 4 or 5 trips. But then this one was 20 kilos in New York that they were trying to sell for between $500,000 and $600,000. That's a lot of money. A lot of money now, and there was a lot of money then. A lot of money. Now, the problem with Terrazzo, when he was negotiating with Parra, with the agent Parra in New York, he says, I've got something here with me. His name's Tito. He's the big boss. And that's how he described him, as being the big boss. El 14 de noviembre de 1975, como le había dicho a mi abuela, Tito viajó a Estados Unidos. Sin embargo, no sabía que varios agentes encubiertos de la DEA seguían cada uno de sus movimientos. Se registró en la calle 45, entre la séptima y la octava avenida, en el Hotel Piccadilly. Pietro Terrazzo se registró en el Hotel Commodore en la 42 con Lexington. El 17 de noviembre, Terrazzo y Tito se encontraron en el lobby del Hotel Roosevelt, donde se vieron con Parra para entregarle la mercancía y recibir el dinero correspondiente. When they showed him the suitcase with the 20 kilos of cocaine, then they got arrested.
And then they realized he was an agent all along. And the allegations were these: that Tito was at the head of this organization, that Terraza was his right-hand man, Terraza was the contact in the United States with others, and by that I mean at least 20, maybe 25, who were scattering all the drugs and spreading the drugs all over the Western United States. Estuvieron retenidos en Nueva York, pero parece que no mucho tiempo. Nevada, Puerto Rico, y cuatro países más. They were very, very serious charges because the penalties were quite severe in those years for violation. If they were found guilty of that, they could go to prison for quite a long period of time, 10 or 20 years for each of the counts. Aquí estábamos en vilo, pues, y decía, ¿cómo es posible que él nos deja aquí sin darnos ninguna noticia, sin informarnos y todo? No. From Arizona, we had gotten some papers or whatever we got, whatever evidence. And then I saw that the Speedy Trial Act may have been violated. En 1974, ser dejado en libertad condicional. By the time they came to Phoenix, they had been in custody more than 90 days. So Sapp and I talked about how is it that we're going to file a motion for the release? And we did. And then we argued it in front of Judge Carl Mickey, who was one of the district judges here in town. And we argued the motion saying, Judge, it's been more than 90 days. You know, under the law, it says that you have to release them. Decían que el miedo del estado de Arizona era que tenían a 3 horas y pico en la border, el confín con México. Entonces podían irse. And if I were just arguing whether I thought these people were gonna jump bail or not, I wouldn't bet my farm on it. I can tell you that. But the law says what the law says. And we won. El estado de Arizona se vio obligado a aprobar la moción y en su respuesta a la corte acercarse al terminal de buses. By the end of that day, I became aware that Terraza had gone. He had split. Pietro tried to get out through Buffalo, through Canada, and he got picked up. If one of them was going to get caught trying to jump the country, it wasn't Tito Lombano. It's going to definitely be Terraza. Tito Lombano was getting back to Colombia. Me llamó y me dijo, ya. Por estos cargos menores, solo le dieron 6 meses de cárcel. He would be released on a certain date. Upon his release, they were going to pick him up and arrest him and deport him back to Colombia. And he wrote to me and he says, is there any way that I can be out for a couple of days when I'm released? And I wrote back and I said, for what? What do you need 48 hours for? And he says, I think I want to bring my wife and 2 daughters. And if we have a couple of days, I want to take them to Disneyland. I burst out laughing. I had that letter in my office. Everyone was laughing about it. And I'm going, well, I got to figure out some way to do this. And as far as I know, he actually got an opportunity to have his wife and daughters with him and took them to Disneyland, for as far as I know. And then they all flew back to Colombia. I have no idea what happened. He told me that that's what he wanted.
Okay. That's crazy. Okay, you. So your mom didn't confirm that, or? Never seen Mickey Mouse. Okay. Una especie de casi de desprecio de su parte talentosa, pero sí era muy importante poder lograr el dinero lo cuanto más posible, como que fuera. Entonces, seguramente ese camino de dedicarse al arte le pareció un camino un poquito más lento para llegar donde él quería llegar, que era un triunfo rápido y absoluto. Ma un giorno era qui proprio e poi disse, gli chiesi perché aveva smesso di fare la scultura. E lui ha detto, ma perché tu hai qualcosa da dire? Io si vede che non avevo più nulla da dire.